Mis queridos peregrinos, todo llega a su fin y estamos ya en nuestra rifa final y vamos a hacer fiesta porque así hay que terminar las cosas lindas y creo que nuestra peregrinación ha sido muy linda. Antes de comenzar, les voy a mostrar con mi supermapa tecnológico dónde estamos, por si acaso no se han enterado. Queridos amigos, estamos aquí en el Mar de Galilea, y estamos en Magdala, que hoy obviamente es un lugar especial. María Magdalena y la familia de Magdala y todo lo que hemos estado hablando. Ya no vamos a usar más nuestro mapa tecnológico, me decían que si lo íbamos a rifar, pero este no lo voy a rifar, con este me van a enterrar, si Dios quiere. Queridos amigos, tenemos en este momento una serie de cosas que decir antes de comenzar ya con los premios, que supongo que es lo que ustedes quieren. Voy a tomar aquí mi resumen para decirles, en primer lugar, estamos en el día 47 de la peregrinación, día 47 más las dos pláticas introductorias que aquí nos las estamos contando. Quiero agradecerles mucho a todos por su entusiasmo, por su paciencia, por su perseverancia, porque ha sido un camino largo y supongo que también un poquito exigente para todos ustedes, para todos y cada uno. Así es que bienvenidos al día 47, domingo de resurrección. Aleluya, aleluya, aleluya. En segundo lugar, quiero decir una pequeña disculpa y aclaración sobre la rifa del año pasado. Al final de nuestra peregrinación en octubre, tuvimos una rifa como esta, que fue muy bonita. Estábamos en el centro de un total lockdown, de un confinamiento total en Israel, y eso nos complicó el haber mandado los premios a todas las personas y también por algunos países tuvimos problemas. Esperemos que esto ya haya sido completamente resuelto y que en esta ocasión ojalá que reciban sus premios muy pronto porque se lo merecen y con mucho gusto les mandamos a los premios a quienes los hayan sacado. Así es que una disculpa, por favor, con toda la confianza del mundo, si alguna persona que nos está siguiendo hoy ha tenido problema o no ha recibido por algún motivo el premio de la rifa anterior, nos lo puede hacer saber tranquilamente y se lo agradecemos. En tercer lugar, un aviso práctico, desde mañana volvemos a la misa habitualmente a las 7 de la mañana. Algunas personas decían, qué pena que ya se va a acabar la peregrinación. Hermanos, la peregrinación va a acabar en el cielo. Y mientras tanto, vamos a intentar acompañarles, sobre todo en este periodo de pandemia, como hemos hecho anteriormente con la misa todos los días, las pláticas de los martes. Esta semana es especial, pero todos los martes una plática. Y luego vamos a hacer hora eucarística o rosario los sábados, dependiendo de los meses. Les vamos a avisar con tranquilidad. Y finalmente quiero decirles la dinámica de esta rifa. Dado que tenemos muchos premios, más de 200, nos permitimos hacer previamente una rifa de los premios más pequeños, que solamente vamos a leer quiénes se ganaron esos premios. Y en este momento vamos a rifar 50 premios. 50 premios, sobre todo los premios gorditos, que supongo que son los que más les interesan a todos y que les voy a comentar, obviamente, cuáles son los premios gorditos. Estamos rifando a 8 premios para 2 personas para venir 10 días a Tierra Santa, 5 días en Magdala y 5 días en Notre Dame de Jerusalén. 5 días en Magdala, 5 días en Notre Dame de Jerusalén, y son 8 premios para 2 personas. No incluye boleto de avión, son 10 días de estancia en
Tierra Santa con el hotel pagado completamente. Luego vamos a rifar dos participaciones en ejercicios espirituales presenciales en Tierra Santa para dos personas. Entonces, dos premios para dos personas, o sea, cuatro personas, para poder participar en ejercicios espirituales presenciales en Tierra Santa, son los que yo suelo dar. De momento no sabemos cuándo van a ser, pero la próxima vez que sean, están invitados estos ganadores. Y luego, también con el Centro Logos, el Centro Sacerdotal Logos de México, vamos a rifar la participación para dos sacerdotes en los cursos de renovación sacerdotal, que son 18 días completos de participación en Tierra Santa en cursos de renovación sacerdotal. No sabemos quién se va a ganar estos premios, pero el que se lo gane se lo va a regalar a su párroco o a un amigo sacerdote o alguien, porque es para sacerdotes. Lo advierto desde ahora para que quien se lo saque lo sepa. Entonces, cuando salga un premio, vamos a decir los que ya hemos sorteado previamente de ese premio, si los hay, y luego sacamos el premio concreto. Aquí tienes todos los premios, no son muchísimos, pero con mucho cariño desde Magdala. Quiero terminar con un agradecimiento que lamentablemente tiene que ser muy general, porque sería una lista interminable a personas, a instituciones que nos han ayudado, que han apoyado la peregrinación de mil modos. Primero, al equipo de Magdala, y aquí están como siempre tras bambalinas, David, Elena, Paula, Felipe y otros dos o tres que han apoyado en esta peregrinación desde Tierra Santa. Les agradecemos mucho a todos porque ha sido mucho, mucho trabajo y mucho compromiso. Al equipo de México principalmente e internacional que nos han ayudado a difundir y a dar seguimiento a través de las redes sociales, a través del teléfono, etc. Entre ellos está Newgate Tours de México, nuestra agencia de viajes, con su personal. Está un grupo de voluntarios y voluntarias que nos han ayudado con las redes sociales. Está un grupo de apóstoles de la peregrinación que promovieron mucho la peregrinación y otras dos o tres páginas de Facebook o de YouTube que nos han apoyado mucho. Quiero mencionar obviamente al nuncio de su santidad que nos honró con su presencia nada más y nada menos que el día de San José en el año de San José, y en estos días se va a ir a India. A la patriarca de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, que también nos honró con su presencia y su homilía hermosísima sobre la Iglesia Apostólica, y al custodio, al Padre Custodio de Tierra Santa, al Padre Francesco Patón, así como a todos los franciscanos. De verdad, si no fuera por ellos, por su disponibilidad, por su apertura, por su apoyo, esta peregrinación hubiera sido imposible. Quiero mandar otro saludo a los padres carmelitas del Monte Carmelo, que en sus dos santuarios también nos acogieron, así como a la autoridad de los parques nacionales y de las reservas nacionales de Israel, que amabilísimamente nos permitieron entrar incluso cuando estaban todavía los parques cerrados. Les explicamos la iniciativa y con mucha generosidad y disponibilidad nos abrieron los parques y nos permitieron estar y grabar nuestros programas. A todos ellos, nuestros agradecimiento. Y finalmente, a una serie de medios de comunicación que han querido retransmitir nuestros programas, sea la misa, sea las catequesis, y que lo han estado haciendo en México, en Miami, en otros lugares de Estados Unidos, en Perú, en El Salvador, en Colombia. No quiero mencionar ninguno específicamente porque la lista es muy grande y no quiero hacer injusticia a nadie, pero créanme que les agradecemos mucho
que hayan tomado nuestros programas y los hayan difundido, esperando que les hagan mucho bien a muchas personas. Último agradecimiento, queridos amigos, último agradecimiento a todos y cada uno de nuestros peregrinos. Aquí la lista sería interminable. Nosotros sabemos cuánta gente se registró, y voy a decirlo, se registraron en la peregrinación en español 116.307 personas. 116.307 personas. Aplausos a todos los, a todos nuestros peregrinos. Felicidades y muchas gracias por su confianza, por su participación. Sabemos que muchísimos más lo recibieron de amigos, les pasaron las señales, pasaron el contacto, los links, los chats. No sabemos cuánta gente vio la peregrinación, solamente Dios lo sabe y es lo importante. Además de estos, se registraron 12.500 en la peregrinación en inglés. Así es que en total aproximadamente 130.000 peregrinos registrados, más unos 30.000 que se apuntaron en los chats y que reciben los links a través de los chats. A todos y cada uno, nuestro agradecimiento, nuestra felicitación de Pascua. Y sin más, queridos hermanos, vamos a pasar a nuestra peregrinación. Tenemos peregrinos de 99 países. 99 países. Aquí lo tenemos marcados, en realidad son todos los continentes, pueden ver, y tenemos peregrinos de 99 países. Algunos países yo todavía ni sabía que existían, lo acabo de ver en la lista, y eso me conmueve mucho porque no sé cómo llegó noticia de la peregrinación hasta Tanzania, Gabón, Singapur, Eslovaquia, Indonesia, por supuesto Palestina, Jordania, Andorra, Bélgica. La lista es enorme. Les agradecemos mucho, nos alegra mucho la participación de todos y cada uno. Lo importante es lo que se realizó en el corazón de cada uno, y eso es lo más valioso y lo más lindo y lo más importante. Ese es la fe es un regalo de Dios, así es que la festejamos hoy con todos ustedes. Queridos amigos, no nos entretengamos porque vamos a tener una lista larga. David, dale a ver qué premio va a salir. Primero vamos a sacar el premio y luego la persona, y así leemos también las... Este es un software, no hay mano negra detrás, es un software, nadie lo maneja, así es que... Órale. El primer premio vamos es uno de los premios gordos. Rápido. David, pusiste mano negra. La participación de dos personas en ejercicios espirituales en Tierra Santa. David, dale a ver quién se va a sacar esta participación. Esto se toma un poquito de tiempo porque ahí el programa tiene que manejar 116.704 nombres y registros, y elige de modo completamente independiente y libre. Vamos a ver si contactamos a algunos de los que se saquen los premios grandes para saludarles y darles la sorpresa. El ganador es... Participación de dos personas en ejercicios espirituales en Tierra Santa. Y la ganadora es... Úrsula Vera Salas, de Lima, Perú. De Lima, Perú. Úrsula Vera Salas. Úrsula, felicidades. Te espero a unos ejercicios espirituales en Tierra Santa con alguien que te acompañe. Dos personas, ejercicios espirituales en Tierra Santa. Vamos a otro premio.
El siguiente premio es una camiseta conmemorativa. Tenemos dos tipos de camisetas conmemorativas, queridos amigos. Se las voy a mostrar. Uy, un incidente. Una es esta camiseta con el color de Magdala. Muy bonitas, el logo de la peregrinación. Precioso, que nos diseñó María Jesús Ortiz de Fernández. Vamos a ver quién se saca esto. Y mientras tanto, yo les voy a decir quiénes se han sacado camisetas conmemorativas, porque son muchas. Quiero decir que en estas cosas les vamos a preguntar por email su talla y su preferencia, si hay alguna preferencia, si la camiseta es blanca o color vino. Blanca o vino, con mucho gusto podemos darles gusto en esto. Les voy a leer ya quiénes se sacaron camisetas conmemorativas. Primero, aplausos. Voy a leerlos todos y luego les damos un aplauso a todos. María Iglesias Cava, de Argentina, se sacó una camiseta. Ramón Luis Rivera, de Puerto Rico. Ramón Luis Rivera, de Puerto Rico. Marta Refugio Alonso, de México. Marta Refugio Alonso, de México. María Larios, de California. María Larios, de California. Alejandra Quintero, de Bogotá. Alejandra Quintero, de Bogotá. Guillermina Herrera, de Ciudad de México. Guillermina Herrera, de Ciudad de México. Ivonne Janet Reina Rodríguez, de Monterrey, México. Ivonne Janet Reina Rodríguez, de México. Raquel Victoria Báez, de Morelia, Michoacán, México. Raquel Victoria Báez. Rolando Tello Santibáñez, de Chillán, Chile. Rolando Tello Santibáñez, de Chillán, Chile. Margarita García Rodríguez, de Monclova, México. Margarita García Rodríguez, de Monclova, México. Teresa Schreiber, de Asunción, Paraguay. Teresa Schreiber, de Asunción, Paraguay. Mirna Alicia Carpinteiro, de mi tierra, paisana. Mirna Alicia Carpinteiro, de Puebla, México. Dilma Guzmán, de Moca, República Dominicana. Como ven, queridos amigos, los premios han caído ahora sí bien repartidos por el mundo. Dilma Guzmán, de Moca, República Dominicana. Rafael Antonio Estrada, de Cabo San Lucas, México. Rafael Antonio Estrada, de Cabo San Lucas, México. Pepa Bojorques, de Sevilla, España. Pepa Bojorques, de Sevilla, España. Y Sandra Mejía, de Bogotá, Colombia. Sandra Mejía, de Bogotá, Colombia. Todos estos han sacado una camiseta conmemorativa de la peregrinación, y falta. No ha salido. Como ven, el programa tiene que manejar tantos datos que no nos ha salido. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer un poco de show. Ya salimos casi de América, de España y de América Central, del Caribe. Han salido ya muchos premios de camiseta conmemorativa. Felicidades a los que han sacado camiseta conmemorativa. Vamos a ver si nos sale. Es muy lento porque son muchos, es una base de datos sumamente grande. Casi va número por número.
Queridos hermanos, mientras tanto vamos mostrando los siguientes premios. Muchos han sacado catecismo de la Iglesia Católica. Quiero decirles que este catecismo es una de las versiones. Hay otra como la que tenía yo, que ya es un poco más antigua, pero este es también el catecismo de la Iglesia Católica, del cual estamos rifando unos 20 aproximadamente. No me atrevo a decir ahora números exactos. Estamos rifando también este libro, Tras las huellas de Dios en la historia. Tras las huellas de Dios en la historia. Vamos a ver quién se sacó de Los Ángeles, California, Alma Torres. Alma Torres de Los Ángeles, California. Una camiseta conmemorativa. Camiseta conmemorativa. Felicidades, aplausos, Alma. Fanfarrias y aplausos para Alma. Vamos a sacar otro premio. Otro premio. Vamos a ver ahora qué premio va a salir. Libro Tierra Santa. Queridos amigos, no les he mostrado. Dale, por favor, a ver quién se va a sacar el libro Tierra Santa. Quiero mostrarles este libro, queridos hermanos, que hicimos aquí en... Hicimos aquí en Tierra Santa, lo hicimos nosotros. Y este libro... Karen Cabañas, de Puerto Rico. ¿Y ese qué es? Es el libro de Tierra Santa. Uy, qué rápido nos salió. Karen Cabañas. Karen, te sacaste un libro de Tierra Santa y quiero mostrárselo porque es un libro un poco especial. Es un libro que tiene unas fotografías gigantes. Tiene unas fotografías enormes de la Tierra Santa, de todos los lugares que, o muchos de los lugares que hemos ido visitando. Queridos amigos, vean qué hermoso libro, con fotografías panorámicas, súper panorámicas, de los lugares que hemos ido visitando. Este libro está comentado por el padre Eugenio Aliata, un sacerdote franciscano, historiador, arqueólogo, especialista de Tierra Santa, y él hace todos los comentarios de los lugares. Entonces, ustedes que ya recorrieron conmigo los lugares, aquí pueden tener un bellísimo recuerdo de su peregrinación. Voy a leer la lista de los que se han sacado libro de Tierra Santa, mientras podemos ir buscando el siguiente premio. Libro de Tierra Santa. Vamos a ver quiénes se han sacado premio de Libro de Tierra Santa. Aquí está. Primero, Landy Yolanda Contreras. Landy Yolanda Contreras, de Mérida, Yucatán. Primer libro de Tierra Santa. El segundo, Jessica Eliana Vitores Aguilar, de Machala, Ecuador. Aquí entra Ecuador en escena. Tercero, Marina Rodríguez de Liébana, de Madrid. Marina Rodríguez de Liébana, de Madrid, España. Angélica del Olmo, Ciudad de México. Angélica del Olmo, Ciudad de México. Concepción Godoy, de Jalapa, México. Concepción Godoy, de Jalapa, México. Y finalmente, Etelvina Mudarra, de Chitré, Panamá. Etelvina Mudarra, de Chitré, Panamá. Espero haber pronunciado bien estos nombres, no los conocía. Estas seis personas, siete personas y la que ya había salido, se ganan un libro de Tierra Santa. Vamos ahora
curso bien. Quiero decirles que la Escuela de la Fe, que es una escuela de catequesis, de teología, de preparación pastoral que tenemos los Legionarios de Cristo y la Federación del Reino de Cristo en muchas ciudades de México y América Latina, nos hicieron el don de regalar 100 cursos. 100 cursos que pueden seguir ustedes online o también presencialmente si son de la ciudad en donde hay Escuela de la Fe. Hay en muchas ciudades de México y de América Latina. Entonces, aquí aparece este curso, Jesucristo, Hijo de Dios y de María. Se lo sacó. Tenemos 6 o 7 cursos diversos. ¿Cuatro? Son 4 cursos. 4 tipos de cursos diversos. Los vamos a ir viendo y nos han regalado muchos. Felicidades a los que saquen estos cursos. Es un modo de continuar de algún modo la formación y las catequesis de la peregrinación. Entonces, el curso de Jesucristo, Hijo de Dios y de María, se lo sacó Inés Pacheco de La Paz. Inés Cecilia Pacheco de La Paz, Bolivia. Inés Cecilia Pacheco de La Paz, Bolivia. Aquí entra Bolivia, queridos amigos, en nuestro mapa de premiados. Y yo voy a leer las personas que se han sacado este regalo, este premio. Son 18, 19 personas. Lo voy a leer diligentemente. Rocío Blanco de San Luis Potosí, México. Rocío Blanco de San Luis Potosí, México. Rita Arzapalo de Mérida, Yucatán, México. Rita Arzapalo de Mérida, Yucatán, México. Rosmary Delgado de Arequipa, Perú. Arequipa, Perú. Rosmary Delgado. María del Carmen García de Tlaquepaque, México. María del Carmen García de Tlaquepaque, México. Cecilia Fernanda Morales de Ciudad Obregón, México. Cecilia Fernanda Morales de Ciudad Obregón, México. Olga Enríquez de Lima, Perú. Olga Enríquez de Lima, Perú. Marleni Esperanza Melgar de Lima, Perú. Marleni Esperanza Melgar de Lima, Perú. Lilia Marisela Martínez de León, Guanajuato, México. Lilia Marisela Martínez de León, Guanajuato, México. Rosa Maldonado de Huancayo, Perú. Rosa Maldonado de Huancayo, Perú. María Guadalupe Romero de Puebla, México. María Guadalupe Romero de Puebla, México. Felipe de Jesús Carrillo de Zapopan, México. Felipe de Jesús Carrillo, Zapopan, México. Lorena Olea de Texas, Estados Unidos, de Sherman, Texas. Lorena Olea de Sherman, Texas. Lilia Mota Chávez de Bogotá, Colombia. Lilia Mota Chávez de Bogotá, Colombia. María del Socorro Rentería de Mexicali, México. María del Socorro Rentería de Mexicali, México. Leonor Cano de Newark, California. Norwalk, California. Leonor Cano. María Esther Chávez de Guadalajara, México. María Esther Chávez. Y Analia San Román de Luis Guillón, Argentina. Analia San Román de Luis Guillón, Argentina. Y último, José Manuel Ballinas García de Tuxtla Gutiérrez, México. José Manuel Ballinas García de Tuxtla Gutiérrez, México. Todos estos han salido premiados con el curso presencial o en línea de Jesucristo, Hijo de Dios y de María. Todos son en línea. Todos son en línea. Por ahora estos cursos son todos en línea. Jesucristo, Hijo de Dios y de María, que ofrece la Escuela de la Fe.
vamos a nuestro siguiente premio y es... Siguiente premio, queridos amigos. Otro curso de Escuela de la Fe, Lo que Creemos. Otro curso de la Escuela de la Fe, Lo que Creemos. Y se lo sacó Lilia Girón de Guatemala. Julia Girón de Guatemala. Ahora voy a leer todos los que sacaron este curso, Lo que Creemos. Lo que Creemos. Aquí tenemos los nombres. Adriana del Pilar Girón, de Bogotá, Colombia. Luz Verónica Valenzuela, de Tabasco, México. Luya García, de Cartagena, Colombia. Lourdes Bravo, de Manta, Ecuador. Josué Jesús Pérez Valdés, de Ciudad de México. Margarita Peña, Tecamac, México. Ana Serna, de Riswell, Atlanta. Graciano Salazar, de El Carmen, Guerrero, México. Juana Elena García, de Cuautitlán, México. Jorge Francos, de Tehuacán, Puebla, México. Ana Aranda, de Irapuato, México. Ana Dolit Mojica, de Bucaramanga, Colombia. Carla del Rosario, de Ciudad de México. Julia Paula Tapia, de Lima, Perú. Teresa Mirta, de Lima, Perú. Selene Natividad López, de Ciudad del Campo, de Ciudad del Carmen, México. Gloria Cecilia Mantilla, de Bucaramanga, Colombia. Y última, Claudia Flores, de la Ciudad de México. Todos estos, queridos amigos, han sacado un curso de Lo que Creemos. Ahora la persona que se sacó el curso, aquí en vivo. Perdón, queridos peregrinos. Acabo de leer una lista de otro curso ofrecido por la Escuela de la Fe. Que se titula Lo que Oramos. Me van a perdonar la confusión, Lo que Oramos. Todos estos que acabo de leer se sacaron un curso que no es Lo que Creemos, sino Lo que Oramos. Ya les dije que Lo que Oramos es una parte del catecismo, Lo que Creemos es otra parte del catecismo, y este curso se refiere a Lo que Oramos, acabo de leer, y ahora Lo que Creemos. Perdón por la confusión, pero estaba yo muy emocionado. Entonces, ¿quién se lo sacó? María de Los Ángeles Pérez, de Mendoza, Argentina. Mendoza, Argentina, se sacó el curso de Lo que Creemos. Ahora sí voy a leer los que se sacaron el premio del curso Los que Creemos, que son más. Lo voy a leer brevemente. Karina Inga, de San Pedro, Argentina. Susana Rodríguez, de Villarrica, Veracruz. Edgar Sosa, de Puebla, México. Marieta Liliana Fernández, de Lima, Perú. Armando Arenas, de Texcoco, México. Beatriz
Arellanes de Papillion, Estados Unidos. Claudia Warch de Guadalajara, Jalisco. Betty Tobar de Atizapán, México. María Norma Candanedo de Ciudad de México. Felipe Martínez de Querétaro, México. Ana María Soto de Ere, Costa Rica. Queridos hermanos, aquí ahora entra Costa Rica en la lista de los premiados. María Norma, Ana Porcel de Panamá, Blas Jiménez de Zacatepec, México, Susana Reynoso de Zapopan, México, Isabel de María Deza de Trujillo, Perú, Marcela Molina de Puebla, México, Flor Alejandrina Castañeda de Cajamarca, Perú, Carlos Martínez de Morelia, México, Mirta Doris Morales de Lima, Perú, Juan Víctor Flores de Neuquén, Argentina, Armando Arenas de Texcoco, México, Susana Rodríguez de Villarrica, México, Edgar Sosa Rodríguez de Puebla, México, María Encarnación Blázquez de Madrid, España, Melba Rocío Gutiérrez de Ventanilla Naval, Perú, Daisy Mendieta de Managua, Nicaragua. Ahora entra Nicaragua, que no había entrado, me parece, hasta este momento. Nicaragua. Clotilde Cabo de Córdoba, Argentina. Hortensia Sales Reyes de la Ciudad de México. Claudia Martínez de Guadalajara, México. Mariana Villaro de Valencia, Venezuela. Acá, ahora entra Venezuela, queridos hermanos. Ya van entrando casi todos los países latinoamericanos. Aquí Anselmo Bueso de Honduras. No sé si había entrado Honduras, pero aquí está Honduras. Liliana Santillán de Mérida, México. Roberto Pedro Martínez de Ciudad de México. Y Margarita Cornejo de Monterrey, México. Y con esto, queridos hermanos, terminamos la lista del curso de los que creemos, lo que creemos, lo que creemos. Sí. Este, ¿ya lo dijimos? ¿Premio? Sí. Sí. Vamos a sacar otro premio. Otro premio. Sirios. Queridos amigos, les voy a mostrar un sirio que aquí tenemos, que es un sirio pascual verdadero. Es nuestro sirio pascual. Me dice Felipe que lo levante. Es el sirio pascual verdadero que utilizamos el año pasado, el 2020. Este sirio lo vamos a dividir en tres o cuatro partes y se las vamos a mandar para que tengan un sirio de pascual verdadero, real, de Tierra Santa, bendecido en la vigilia pascual del año pasado. Espero que no tenga COVID este sirio porque es del 2020. Así es que, ¿quién se saca el sirio? ¿Quién se saca? Sirio, ¿quién se lo saca? ¿Y cuántos tenemos? Sirios, tenemos tres. Mari Moreza de Portland, Oregon. Mari Moreza de Portland, Oregon, se saca un sirio y aquí tenemos otros tres sirios. El primero es para María Teresa Romero de Veracruz. María Teresa Romero de Veracruz. Para Víctor Manuel Mena de Toluca, México, y para Irene Vadillo de Guadalupe, Zacatecas, México. Estos
tres sirios se van a México y uno a Portland, Oregon, Estados Unidos. Queridos hermanos, seguimos con nuestra rifa. Ya se están calentando los ánimos. Vamos a otro premio. Estos premios son sencillos porque son pocos. Quiero decirles que esta historia del sirio pascual en mi casa, mi mamá no sé de dónde se conseguía un sirio, pero en mi casa siempre hubo un sirio pascual y obviamente era un gran regalo y lo encendíamos cada vez que había un momento de necesidad, de oración, una intención especial. Vamos a renovación sacerdotal, queridos amigos, y les dije que estos son dos premios que obviamente son para sacerdotes. ¿Quién se sacó este? Oh. Uy. Mónica Ríos de Belgium. Mónica Ríos de Bélgica se saca un premio de renovación sacerdotal. Mónica, se lo vas a regalar a algún sacerdote, algún amigo tuyo, algún conocido que quieras y que quiera venir a hacer una renovación sacerdotal de 18 días completos a Tierra Santa. Felicidades, Mónica, y a ver a quién le obsequias tú esta participación a un curso de renovación sacerdotal. Quiero decirles que uno de mis sueños adorados es traer 1,000 sacerdotes cada año a Tierra Santa a hacer renovación sacerdotal. Sé que es difícil, es una meta grande, hay que trabajar mucho, requiere mucho dinero, pero por eso estamos haciendo una familia mundial, la familia de Magdala, y ojalá porque eso va a ayudar mucho a la iglesia. 1,000 sacerdotes cada año a Tierra Santa para renovarse espiritualmente. Cuento con la ayuda y la oración de todos ustedes para poder realizar pronto ese grande sueño para bien de la iglesia y para bien de todos y cada uno de ustedes. Siguiente premio. Vamos a ver ahora qué premio nos sale. El siguiente premio, ponemos fanfarrias y aplausos. Libro Huellas, Libro Huellas. Queridos hermanos, mientras nos sale el nombre de a quién le toca, les voy a decir aquí otros. Ya salió, este fue bien rápido. Sebastián Martinsic, no sé qué significa, de Ontario, California. No, Ontario, Canadá. Ontario, Canadá, perdón. Ontario, Canadá. Queridos amigos, este libro, Tras las huellas de Dios en la historia, se lo voy a mostrar. Este libro es muy hermoso, es una guía de Tierra Santa, detalladísima, con historia, espiritualidad, textos bíblicos, etcétera, para poder recorrer la Tierra Santa. Esta guía la hicimos nosotros, la Universidad Francisco de Victoria, que es nuestra, con ayuda de dos o tres padres que trabajábamos aquí, y es el que usamos sobre todo en la peregrinación de octubre, pero también en esta peregrinación. Voy a decir otros que se sacaron el libro Tras las huellas. Estela Paredes, de Córdoba, México. Estela Paredes, Virginia Miroslava Cárdenas, de Guadalajara, México. Guadalupe Amparo Moreno, de Toluca, México. Wilmida Velázquez, de Lima, Perú. María Teresa Suárez Salaverría, de El Salvador. Guadalupe Casas, de Ciudad de México. Cecilia Marisol Mérida, de La Paz, Bolivia. Y Marta Alicia Garibay, de Uruapan, Michoacán, México. Todos estos premiados se sacan un libro de Tras las huellas de Dios en la historia. Una guía muy hermosa para visitar la Tierra Santa y para recordar también muchos de los lugares de nuestra peregrinación. Vamos ahora, queridos hermanos, a tomar una Coca-Cola, porque Felipe nos va a ofrecer una Coca-Cola a todos. No, no es cierto. No.
Adelante. A ver, ¿cuál es el siguiente premio? Siguiente premio. Queridos hermanos, nerviosismo. Pascualino. El siguiente premio es un pascualino. Pascualino es este muñequito de peluche que es un burrito y que es símbolo de Magdala. ¿Por qué? Hace unos años se me metió en la cabeza tener burros en Magdala. Y el día de Pascua, o sea que hoy sería su cumpleaños, el día de Pascua nació un burrito y le pusimos Pascualino. Y ya se le quedó Pascualino a este burrito que tenemos aquí en nuestra tienda de Magdala y que mucha gente se lleva como recuerdo de la Tierra Santa. Pascualino se lo ganó María del Carmen Veloz Arellano de Tegucigalpa, Honduras. María del Carmen Veloz Arellano de Tegucigalpa, Honduras. Pascualino se va a hacer ahora muy internacional. No sé si tenemos más pascualinos. No, no tenemos más pascualinos, o sea que es muy exclusiva este premio. Vamos al siguiente. Siguiente premio. A ver, ¿qué sale? Curso de ética cristiana. Curso de ética cristiana, queridos amigos, es otro de los cursos que nos hizo favor de regalar la Escuela de la Fe. La Escuela de la Fe. Y aquí tenemos a la primera premiada. Silvia Parsons de Guatemala. Silvia Parsons de Guatemala se saca un curso online sobre ética cristiana. Y voy a leer aquí todos los demás que se han sacado ese premio. Quiero decir que estos cursos son una serie de horas semanales que pueden ustedes seguir en línea y que son cursos muy hermosos, muy valiosos. Son una especie, o pueden ser una especie de continuación de nuestra peregrinación. Se ganaron el curso de ética cristiana Laura Galván de San Diego, California, Margot Aldaaz de Quito, Ecuador, Diana Laura Miss Martínez de Mérida, Yucatán, María del Rosario Dorame de Hermosillo, Sonora, México, Lucía del Valle Sierralta de Tinagasta, Argentina, Sergio Uriarte de León, Guanajuato, México, Dulce María Pacho Mena de Mérida, Yucatán, Jaime del Valle de Bogotá, Colombia, María Laura Reyes de Venustiano Carranza, México, María de Lourdes Soto de Ciudad de México, Gabriela Martens de Lima, Perú, Angelita Angulo de Trujillo, Perú, Marí Pariente de Puebla, México, María del Consuelo Padilla Martín del Campo, de Guadalajara, México. Rosa Isela Torres, de Mérida, Yucatán. Marta Eugenia Pineda, de San Salvador, El Salvador. María Cardona, de Lima, Perú. Y Aleida Margarita Solos, de Managua, Nicaragua. Aleida Margarita Solos de Managua, Nicaragua. Queridos hermanos, con esto hemos terminado, me parece, los cursos donados muy generosamente por la Escuela de la Fe. Yo les recomiendo mucho esta Escuela de la Fe. Visiten la página de internet, la vamos a poner, porque ofrecen muchos cursos durante el año, ofrecen retiros, ofrecen una riqueza muy grande
de espiritualidad, de teología, de pastoral, de catequesis, etcétera. Se la recomiendo muchísimo. Seguiremos haciendo propaganda. Todos aquellos que han encontrado nuestra peregrinación útil para conocer su fe, en la Escuela de la Fe pueden tener numerosos cursos para seguir profundizando en ella. Gracias a la Escuela de la Fe de México, que nos regalaron más de 100 premios para participar en cursos online cuando les resulte a ustedes más conveniente. Vamos a nuestro siguiente premio. Siguiente premio, a ver qué sale, queridos amigos. Otro pascualino. Había pensado yo que era solo un pascualino, pero son dos pascualinos y no me cansaré de mostrárselo porque es muy bonito y acompaña mucho este pascualino. Y a ver quién se lo saca. Se lo sacó Rosa Irene Rangel Flores de Guatemala. Rosa Irene Rangel de Xochitepeques, Guatemala. No sé pronunciar muy bien esos nombres, pero es de Guatemala. Se saca otro pascualino y solo eran dos, o sea que pascualino se ve que tiene ganas de viajar. Vamos al siguiente premio. Este curso, este ya lo hicimos, ¿no? Pero es otro en vivo. Es otro en vivo. Bien, saca este curso, ya no leemos la lista. Curso Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María. Vamos a ver quién se lo saca, y me parece que es el último de este curso. Pedro Lozano de Madrid, España. Pedro Lozano de Madrid se saca un curso en línea sobre Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María. Felicidades, Pedro Lozano. Vamos al siguiente premio. Quiero decirles que hay unos premios sorpresa que llegaron en el último segundo. Yo creo que Paula los tenía debajo de su almohada porque no sé de dónde los sacó. Y vamos a... Este es el Evangelio de Jesús. Evangelio de Jesús, voy a mostrárselo porque no lo hemos mostrado hasta ahora. Y vuelve a España, Ana Delgado, a España. Queridos amigos, este librito que publicamos nosotros hace unos cuantos años, es un librito precioso, el Evangelio de Jesús. Es una versión unificada de los cuatro evangelios, con fotos, con mapas, con una cronología detalladísima de todo el Evangelio. Es una preciosidad de libro y estamos rifando, me parece que 10 o 12 de estos libros. Vamos a ver, el primero se lo ganó. Se lo ganó Ana de Sevilla, España. Ana Delgado. Ana Delgado de Sevilla, España. Si no recuerdo mal, esta Ana Delgado es una amiga mía, hermana de un padre legionario. No sé si estoy en lo cierto. Ana, felicidades, te ganaste un Evangelio de Jesús. Vamos a ver ahora quién más se gana Evangelio de Jesús. Como ven, mis super gafas, que son las cuartas que uso en esta peregrinación, ya no me dan mucho para ver esta escritura tan pequeña. Evangelios de Jesús, vamos a ver quién se los gana. Mariana de Jesús Vargas. Mariana de Jesús Vargas de Tampico, México. Dafne Sahel de Granada, España. Dafne Sahel de Granada, España. Samuel Rojas de Puebla, México. Ya alguien que no hay mano negra, pero ya hay muchos premios en mi ciudad natal. Paisanos, adelante con la peregrinación. Samuel Rojas de Puebla, México. María Graciela González de Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. Hurlingham. No conocía yo este nombre en Buenos Aires. Nora Aurelia Arruituoro
a Rui Toro, no sé si está bien escrito, me perdonarán, de Huaylillas, Perú. Huaylillas, Perú. Sara Elena Urdiales, de Silao, Guanajuato, México. María del Carmen Miranda, de Ciudad de México. Y María García, de Bizán Isidro, Buenos Aires, Argentina. Estos premiados se ganan un libro de El Evangelio de Jesús. Verán que es un libro sencillo, pero muy lindo, precioso para conocer la Tierra Santa y seguirla paso a paso con una cronología, con unas fotografías, etcétera, etcétera. El siguiente premio va a ser Libro Huellas. Libro Huellas, a ver quién se lo saca. Libro Huellas es otro. Se lo saca Mario, de Sun Valley, California. Mario Alulema. Alulema. California. Mario Alulema, de Sun Valley, California. Mario Alulema se gana otro libro, de Tras las huellas de Dios en la historia. Vamos al siguiente premio. Renovación sacerdotal, y ya es la segunda y última, queridos amigos, 18 días de renovación sacerdotal en Tierra Santa. Estos cursos los tenemos dos veces al año, uno en enero y otro en julio normalmente. Obviamente se interrumpieron por la pandemia, pero ojalá que se renueven cuanto antes. Si se lo gana Nelly Carmen Mendoza, de Lima, Perú. Nelly Carmen Mendoza, de Lima, Perú, se saca la participación en un curso de renovación sacerdotal. Nelly, a ver a qué sacerdote que tú conozcas le vas a regalar esta participación, 18 días completos en Tierra Santa, en una renovación sacerdotal. Vamos al siguiente premio. Rosario Grande. Queridos amigos, Rosario Grande. Este es un... ¿Lo puedo quitar o se va a caer esto? No, quítelo con cuidado. Póngale. Se nos va a caer esto. Voy a ver qué hago. Lo que pasa es que... ¡Bingo! ¡Bingo! Queridos amigos, en la peregrinación de octubre se recordarán que tuvimos un rosario grande como este que nos acompañó en todos los lugares santos porque era una peregrinación sobre el rosario. Entonces estamos rifando también en esta ocasión algunos rosarios grandes. Yo espero que no tengamos problema para enviárselos, porque recientemente hemos tenido un poco de problema en algunos países por la madera. El envío de madera ahora requiere una serie de certificados y complicaciones que esperamos que no se den, para poderles enviar su rosario grande. Y se lo sacó. No, ya dijo quién se lo sacó. Ah, ya salió. El siguiente, ¿sí? Ah, ya salió. No. No, no. Ah, Juliana, de Bogotá, Colombia. Juliana Murillo, de Bogotá, de Felipe. Colombia. Juliana Murillo se saca un rosario grande. ¿Hay más rosarios grandes? Sí. Tenemos varios rosarios grandes. Voy a leer la lista de quién se saca rosario grande. Lichi Quintana, de Rivadavia, Argentina. Lichi Quintana, de Rivadavia, Argentina. Estela de Jesús Pinedo, de Rioja, Perú. Rosa María Ramírez, de Puerto Rico.
Guadalupe Morales de Hermosillo, Sonora, Claudia Gabriela Gálvez de México, Carmen Rivera de Panamá, Marta Matsumilla de Hermosillo, Sonora y Landy Yolanda Contreras de Mérida, Yucatán. Todos estos se sacan un rosario grande. Vamos a pedirle a Dios, repito, que podamos mandárselo porque el tema de la madera se ha vuelto un poco complicado para los envíos. Otro curso de lo que creemos le toca a Marielo Solórzano de México. Marielo Solórzano de México, te ganas un curso de lo que creemos en la Escuela de la Fe. Vamos al siguiente premio. Siguiente premio, se nos están agotando y quedan los gordos que no han salido, ¿eh? ¡Premio sorpresa! ¡Premio sorpresa! Queridos amigos, el premio sorpresa es este. Se recordarán que cuando fuimos al pozo de Jacob, estaba ahí el padre... El abuna Justino. Justino, que nos sacó el agua, no lo sacó él, la sacó nuestra María Magdalena, nuestra samaritana modelo 2021, pero esta es una vasijita de agua del pozo de Jacob. Es un premio sorpresa y se lo saca Eugenia Bucio de Celaya, Guanajuato. Eugenia Bucio de Celaya, Guanajuato, te sacas una... agua del pozo de Jacob, del pozo de la Samaritana. Nada más para avisar que esas se van a tardar porque esas se las vamos a entregar personalmente cuando Dios nos permita viajar. Dice Paula que ella va a ir a México para entregarles este regalo porque el agua ahora es imposible mandarlo por correo. Vamos al siguiente premio. Siguiente premio. Es otro premio sorpresa, queridos amigos, y este premio sorpresa, se lo voy a mostrar, es un premio que mandamos a hacer para esta peregrinación. Es un poco especial, muy hermoso, lo voy a mostrar. Felipe, tú me dices cómo, hasta dónde llego, aquí, más cerca. Queridos hermanos, mandamos hacer estos crucifijos que tienen aquí detrás, tienen en un tubito los mandamientos de la ley de Dios. Tienen en un pequeño tubito los mandamientos de la ley de Dios. Me dice Felipe que no se ve muy bien. Es un crucifijo muy bonito de plata, tenemos de plata y de oro, que... tienen los mandamientos de la ley de Dios y que mandamos hacer para nuestra peregrinación. Peregrinación en la fe, peregrinación en la fidelidad a Dios. Pues este se lo saca María José Monzón de Madrid, España. María José Monzón. María José Monzón de Alcalá de Henares, al lado de Madrid, España. Felicidades, María José. Eres de las primeras que van a usar este crucifijo porque lo acabamos de hacer ahora para la peregrinación y nos acaban de llegar los primeros. Felicidades por tu crucifijo. Siguiente premio. Yo voy a tomar un poco de Coca-Cola porque si no me voy a desmayar y le voy a dar una aquí al pobre de David que está en la computadora desde hace 4 horas organizando cosas. No es para que tomen Coca-Cola, advierto, ¿eh? No nos pagan. ¿Otro? Iba yo a traer unos Doritos, porque en mi plática introductoria hablé de los Doritos, que a mí me fascinan. Lo que no puede ser es comer Doritos en la mañana, mediodía, media tarde y en la cena, todos los días y a todas horas. Doritos no es posible, me encantan y yo los recomiendo mucho, pero... No podemos tener Doritos a todas horas del día y de la noche. Otro premio sorpresa. Tenemos
otro premio sorpresa, queridos amigos, también del Pozo de la Samaritana. Tenemos aquí un pequeño icono de Jesús y la Samaritana. Jesús y la Samaritana, y un pequeño... saca Laura Priscila Jeffrey, de Chihuahua, México. Se lo saca Laura Priscila Jeffrey, de Chihuahua, México. Chihuahua, México. Querida Laura Priscila, felicidades. Un pequeño icono de Jesús y la Samaritana. Siguiente premio, queridos amigos, vamos avanzando. Todavía nos queda un ratito, a ver cuántos premios vamos a dar. 10 días en Tierra Santa. 10 días en Tierra Santa, queridos amigos. A ver a quién le sale este premio. Ya les dije que son 5 días en Magdala, con todo el hotel incluido, y 5 días en Notre Dame de Jerusalén. Quiero mandarle un agradecimiento al padre David, que es el nuevo director de Notre Dame de Jerusalén, porque también él nos regaló estos premios para los que quieran y puedan venir a Tierra Santa. No incluye avión, es solamente la estancia en Tierra Santa durante 10 días. Vamos a ver si podemos hablar con uno de estos premiados. A ver, Elizabeth. Ya está, ya lo están viendo. Vamos a ver si le podemos hablar para ver si nos contesta. No ha puesto número. No puso número, que nos llame ella. Elizabeth Harbich. Elizabeth Harbich, de Mérida, Yucatán. Elizabeth Harbich, de Mérida, Yucatán, se saca 10 días en Tierra Santa para dos personas. Dos personas. ¿Ya pusiste aplausos? Vivas. Muy bien, Felipe. A ver, siguiente premio. Siguiente premio, un brazalete de Magdala. Queridos hermanos, les quiero mostrar, creo que ya lo hicimos. A ver, Felipe, tú me dices, arriba, abajo, ahí está. Brazalete de Magdala. Tiene tres piedritas de Tierra Santa engarzadas en este brazalete muy sencillo. Es el mosaico de Magdala. Estas piedritas, obviamente, es un concepto de fe también, un concepto trinitario. Por eso hicimos tres piedritas. Queridos hermanos, a todos los que han querido sumarse a la familia de Magdala a través de su donativo, que adoptan una pieza una tesela del mosaico de Magdala, les obsequiamos y les mandamos uno de estos. Y a ver ahora a quién se lo saca. A ver, ¿quién se lo saca? Este es muy especial, nunca se ha ido para allá. Arelis Pontón Jiménez, de Guayas, Ecuador. Arelis Pontón Jiménez. Arelis Pontón Jiménez, te mandamos tu brazalete de Magdala. Y vamos a ver quién más se saca brazalete de Magdala. Aquí tenemos varios brazaletes, queridos amigos. Es un recuerdo muy simbólico, muy sencillo, pero de Tierra Santa. Espero que les guste. Quiero aprovechar para hacer una clarificación. Y es que a todos los que han adherido al mosaico de Magdala adoptando una piedra, les vamos a mandar. Pero hemos tenido mucho problema para la producción de estos brazaletes, porque las piedras son de Tierra Santa, se mandan a Italia, en Italia las engarzan, las devuelven, problemas de COVID, de aduanas y muchos problemas. Pero ya nos acaban de llegar, ¿verdad, David? ¿Nos llegaron cuántos? 3,500. Nos acaban de llegar 3,500, o sea que espero que con esto podamos mandar a todos los que tenemos pendientes, y un agradecimiento gigante por su apoyo a la familia de Magdala. Vamos a ver todos los que se sacaron brazalete. Jazmín Parra, de Mérida, Yucatán.
Juana María Hernández, de Monterrey, México. María de la Luz Gómez, de San Luis Potosí, México. María Soledad Londoño, de Madrid, España. Aida Vázquez, de México. Valerie Armstrong, de Cuernavaca, México. Patricia Ferrero, de Rosario, Argentina. Crisanta Catalina Martínez, de México. Blas Jiménez, de Zacatepec, México. Mariluz Pantoja, de Lima, Perú. Laura Olivia Salomón, de México. Ángela Hilda Surichaki, de Lima, Perú. Imelda Márquez, de Commerce, California. Aida Vázquez, de México. Y Adeline Fournier, de Dallas, Estados Unidos. Adeline Fournier, de Dallas, Estados Unidos. Se sacan un brazalete, un presente muy simple, muy sencillo, pero muy simbólico de esta peregrinación de Magdala y de la familia de Magdala. Siguiente premio. Un curso de ética cristiana. Y el ganador es Francisco Gilson Saribia, de Sobral, Brasil. Francisco Gilson de Saraiva. Saraiva Brasil. De Sobral, Brasil. Primera vez que entra Brasil en nuestra rifa, queridos amigos, aplausos. Amigos brasileiros, tengo que decir que han seguido pocos brasileiros la peregrinación. Vamos a ver cuántos, obviamente porque tienen problema de la lengua. Pero vamos a ver, mientras buscamos el arriba, siguiente. Arriba a la izquierda, eso. El siguiente, 218 brasileños han seguido nuestra peregrinación, 218 brasileños. Gracias, amigos brasileños, por su participación. Sé que no es fácil estar haciendo traducción simultánea todo el tiempo. Siguiente premio. Báculo y lámpara. Queridos amigos, tenemos varios báculos y lámparas, pero tengo que hacer una aclaración penosa, dolorosa, sacrificada. Y ahí le paramos. Estos báculos son unos báculos artesanales, muy parecidos al mío, a mi super báculo, que tiene una historia preciosa, ¿eh? Tiene una historia preciosa, mi super báculo. Los pudimos hacer con unos artesanos en México. Los pueden adquirir en nuestra tienda de México y vamos a rifar algunos. Me parece que son 10. Báculo y lámpara. Pero no los podemos exportar fuera de México por el tema de la madera y porque son muy, muy artesanales. Son hechos a mano, obviamente. Dicen Peregrinos en la Fe, Cuaresma 2021, de la mano de Abraham. Tienen escrito un texto ligeramente diferente porque este está en inglés y son los 10 mandamientos. Es un poco más directamente relacionado con nuestra peregrinación. El embalaje es especial, obviamente, por las dimensiones y sobre todo que siendo madera no lo podemos mandar fuera de México. Por ese motivo, a los ganadores, tienen que ser de México, pido una disculpa a todos los demás y en cuanto podamos hacer algo diverso, lo haremos. Me consta, Sandra Araiza. Me consta que muchas personas se hicieron su propio báculo porque nos han mandado las fotos. Los felicito, les agradezco y ojalá
que les quede como un hermoso recuerdo de la peregrinación. Entonces, la ganadora, Sandra Araiza de Guanajuato, México. Sandra Araiza se saca un báculo y una linterna. Sandra Araiza de Guanajuato, México. Y voy a leer ahora los otros que se sacaron el báculo y lámpara. Fátima Medina de Tepoztlán, Morelos, México. Rosario Eugenia Díaz de Ciudad de México. Celia Yolanda Padilla de Ciudad de México. María del Carmen Michel de Zapopan. Griselda Gutiérrez de Ciudad de México y Blanca Estela Ábalos de Villahermosa, Tabasco, México. A todos ustedes les va a llegar su báculo y su linterna, como las que hemos llevado durante nuestra peregrinación. Estas no las vamos a rifar porque las vamos a guardar de recuerdo. En el Duking Altum vamos a hacer una pequeña vitrina y ahí vamos a guardarlas de recuerdo. Quiero que vean que se rompió este cristal, se me cayó el último día de la peregrinación, cuando nos íbamos a subir a la barca en el mar de Galilea, se me cayó en el suelo y se me rompió uno de los cristales. Pero aparte de eso, sobrevivió y además no se ha consumido más que la mitad. Así es que la podemos guardar para otra peregrinación. Siguiente premio. El siguiente premio es otro báculo y otra lámpara. Supongo que unos estaban rifados previamente y otros no, dos o tres no. Entonces, vamos a ver a quién le toca. Este le toca a Suspenso. María Odilla de la Fuente de Monterrey, mi paisana regia. María Odilla de la Fuente. María Odilla de la Fuente de Monterrey, México, se saca también un báculo y una linterna de peregrina. Felicidades, María Odilla. Vamos al siguiente premio. Se preguntarán por qué sale tanta gente de México. Pues más de la mitad de nuestros inscritos son de México. 63,000, si no recuerdo mal, 64,358 mexicanos se registraron en la peregrinación. Los felicitamos. Este es otro curso. Lo que oramos. ¿A quién le toca? María Mercedes Manzanera López de Murcia, España. María Mercedes Manzanera López de Murcia, España, le toca un curso de lo que oramos. Lo que oramos. Lo que oramos. Ya hablamos de los que hablamos porque me equivoqué antes. Sí. Ya los dijimos todos antes. Siguiente premio, 10 días en Tierra Santa. Aplausos, fanfarrias. 10 días en Tierra Santa. Vamos a ver si sabemos quién es y si le podemos hablar. Nos gustaría hablar con alguno de los premiados que van a venir a Tierra Santa. A ver, a ver a quién le toca y a ver si podemos hablarle. Me encantaría, como hicimos la otra vez, que sorprendimos. No tenemos el teléfono. Rosa María Penichet de Vancouver. Rosa María Penichet de Vancouver, Canadá.
Vancouver, Canadá. Igual se está despertando esta pobre mujer porque tenemos una diferencia de horario tremenda. Rosa María Pemichet de Vancouver, Canadá, se saca 10 días de estancia en Tierra Santa y se van agotando porque son solamente 8 los premios gordos de estancia en Tierra Santa. Vamos a ver el siguiente premio, queridos amigos. Evangelio de Jesús, otro Evangelio de Jesús. Vamos a ver quién se lo saca. Evangelio de Jesús. A ver quién se lo saca, está pensando. Mientras tanto se lo muestro para que lo vean. Y sale otra paisana mía. Carolina Rivera, Puebla, México. Carolina Rivera, eres mi paisana y eso ya es un premio, pero además te sacas un Evangelio de Jesús. Felicidades, Carolina, te va a llegar tu Evangelio de Jesús y si puedo te lo llevo. A ver si Dios me concede ir a el último curso de Lo que Creemos. Curso Lo que Creemos, debe ser uno de los últimos o el último, ¿sí? Último curso de Lo que Creemos de la Escuela de la Fe y le toca a Edgar Rolando Anduray Montoya de San Salvador, El Salvador. Edgar Rolando Anduray Montoya. Edgar Rolando de El Salvador, felicidades, un curso precioso de Lo que Creemos, de nuestra fe, para que puedas seguir profundizando en tu fe. Vamos a ver el siguiente premio. Una virgen encinta. Queridos hermanos, estas virgencitas se nos habían agotado y acaban de llegar recientemente, el día 25 que celebramos la fiesta de la Encarnación. Ese día nos llegaron preciosas estas virgencitas, muy simbólicas, muy hermosas, sobre todo para las mamás jovencitas que están esperando hijos a lo mejor por primera vez. Aquí ya las tenemos en nuestra tienda y aquí le toca a Virgen Encinta, preciosa. María Eugenia Janet de Puebla, mano negra, padre. Janet de Puebla, México. María Eugenia Janet de Puebla, México. Se saca una virgen en cinta. Si puedo, te la llevo. Y si no, te la mando por correo. A ver, el siguiente premio. Perdón, ¿hay más vírgenes en cinta? Pero son aquí. Son en vivo. Es decir, no son... Libro de Magdala. Vamos a sacar el primer libro de Magdala, queridos amigos. A muchos de ustedes ya conocen el proyecto de Magdala. Venle sacando quién lo saca. Muchos de ustedes ya conocen el proyecto de Magdala desde el año anterior o lo han ido conociendo. Aquí tenemos un libro que escribió un periodista español, Jesús García, un queridísimo amigo. De hecho, pueden ver en internet, hay varias conferencias que ha dado él, preciosas, muy interesantes. Este libro cuenta un poco el proyecto de Magdala, cómo nació y cómo se llevó a cabo, que es muy providencial, muy hermoso. A los que quieran conocer más de Magdala, este libro les puede ayudar. Vamos a ver quién se saca. La ganadora es Silvia Ricalde de Lima, Perú. Silvana Ricalde de Lima, Perú. Silvana Ricalde de Lima, Perú. Voy a aprovechar para ver cuántos peruanos participaron en nuestra peregrinación. Vamos a ver, queridos amigos, por curiosidad, porque son muchos peruanos.
y estoy muy agradecido con ellos. Y a aquí... la derecha, padre, a la derecha. Ah, Perú. Está tan grande. 8,492 peruanos. Queridos amigos, esto para mí es una gran sorpresa porque nunca he estado en Perú. He tratado muy pocos peruanos, pero desde la peregrinación de octubre y esta nos hemos hecho muy amigos de muchos peruanos. Incluso tuvimos en la peregrinación anterior un caso muy lindo de un niño recién nacido que estuvo gravísimo y que estuvimos encomendando en nuestra peregrinación un tal Lorenzo, que está divinamente, he visto fotos, ha crecido, está fuera de todo peligro, gracias a Dios y a las oraciones de muchos, muchísimos de ustedes. Pues ya tenemos muchos amigos en Perú, ya le dije aquí a Felipe y a David que tenemos que organizar un viaje a Perú con 8,492 amigos y muchos que se han sumado a la familia de Magdala y les agradezco mucho. Estamos ya muy comprometidos a hacer algo en Perú. Vamos a ver el siguiente premio. Perdón, los libros de Magdala. Aquí tenemos varios, los voy a leer brevemente. Rosa Reyes de Chilpancingo, México. Rosa Reyes de Chilpancingo, México. Mayra Benalcázar de Oceanside, California. Mayra Violeta Benalcázar. Elena Olavarría de Naucalpan, México. Socorro de la Fuente de Monterrey, México. Elena Isabel de la Luz López de Ciudad de México. Y Estela Milagros de Valera Trujillo, Venezuela. Valera Trujillo, Venezuela. Todos ustedes se sacan de premio un libro de Magdala y se lo vamos a mandar apenas sea posible. Siguiente premio. Les voy a hacer notar una cosa. Perdón, ¿puedes volver al anterior? Nada más por curiosidad. No, oye, no. No. Estos rayos se van agrandando conforme quedan menos premios, porque al inicio son muchos rayitos pequeños, pero se van quitando de la ruleta y cada vez son más grandes. Entonces ya tenemos muchos menos premios y vemos un rosario grande, de nuevo rosario grande, como nuestros rosarios del mes de octubre. El mes de octubre, estos rosarios son de madera de olivo, los hacen en Belén, son muy hermosos y muy significativos. Este se lo gana Lidia Brunilda Silva. Lidia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Lidia Brunilda Silva de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Felicidades. Si no te lo podemos mandar a México, te lo mandamos a Estados Unidos porque ahí ustedes van cada rato a Estados Unidos o a Nuevo Laredo o a Laredo. Vamos a ver el siguiente premio. Y se van agotando, vean cómo baja el número de rayos. Este es otro premio gordo, 10 días en Tierra Santa. Queridos amigos, 10 días en Tierra Santa. Vamos a ver a quién le tocan. Vamos a ver si podemos contactar a alguno de nuestros premiados. Mientras tanto, vamos a visitar algún otro de los países, a ver a España cuántos españoles se apuntaron en nuestra peregrinación. 3,760 españoles, muchísimos amigos de España que estuvieron siguiendo nuestra peregrinación. Felicidades a todos y ya les han caído muchos premios. Esperamos que les caiga más.
Este siguiente premio cayó en un pueblo para mí muy querido, porque ahí me llevaba mi papá cuando era yo niño. Mi papá trabajó mucho en esta ciudad que les vamos a mencionar ahora, y ahí no tenemos el, tampoco tenemos el número. Manuel Nicolás Morán, si nos pueden contactar, Manuel Nicolás Morán de Tlazazalca, México. Tlaxcala. Manuel Nicolás Morán, 10 días de estancia en Tierra Santa para dos personas de Santana, Tlaxcala, México. Queridos hermanos, ahí iba yo mucho de niño. Vamos a ver otro premio. Ahí hacen unos muéganos muy ricos. No sé si sepan lo que son muéganos. Son unos dulces como buñuelos así de miel riquísimos. Y mi mamá, mi papá nos compraba muéganos para que le acompañáramos a Santa Ana. El premio es... La escultura de San José de Colombia, especial para Colombia. Aquí quiero decir, ¿tiene el nombre de la persona? En el mapa. ¿Tiene el nombre de la persona? Quiero mostrar Colombia, que también han participado muchos colombianos en nuestra peregrinación. Vamos a ver, Colombia, lo tenemos aquí. 8,215 colombianos han estado participando en la peregrinación. Y una señora colombiana, artista muy linda, que se llama Luz Adriana Nieto, y a quien quiero mandar un agradecimiento, hizo dos esculturas muy bellas y las puso a disposición de nuestra rifa, pero tiene que ser solo en Colombia porque es a donde ella los puede mandar. Entonces, ¿sí? Vamos a ver ahora quién se saca esta escultura en Colombia. Escogió un nombre colombiano. En Colombia, para que... No nos aparecen colombianos, estamos buscando colombianos. Tenemos que pedirle al programa que nos saque un colombiano para que le toque. Una de las dos esculturas que sí. Ahí está. Aquí está. Tatiana Chala Peralta de Barranquilla, Colombia. Tatiana Chala de Barranquilla, Colombia. Tatiana Chala se saca una de las dos esculturas. Son de San José, ¿verdad? Las dos esculturas son de San José. O sea que en este año dedicado a San José, un bellísimo regalo. Y vaya nuestro agradecimiento a la artista que nos las regaló, que las puso a disposición para nuestra peregrinación. Vean cómo ya se están agrandando estos rayos porque se van disminuyendo los premios. Estos son los premios que quedan. Vamos al siguiente premio. Libro de Tierra Santa. Queridos amigos, otro libro de Tierra Santa. Vamos a ver a quién le va a tocar este libro de Tierra Santa. Ya habíamos leído quién, así, ¿verdad? Sí, ya. Estos son de los poquitos premios que quedan así un poco sueltos. Libro de Tierra Santa. Tiene unas fotografías verdaderamente preciosas. Tengo que decirles que yo participé un poco de lejos en la producción de este libro y me tocó acompañar al artista italiano. Sí. Enrico Formica, que estuvo haciendo las fotos y era como buen artista, el sol tenía que ser el especial, las nubes, todo, y salió un libro espectacular, Comentados los lugares santos, por el padre Eugenio Aliata, un grande especialista de los franciscanos. Cecilia González de Moya, de la Ciudad de México.
Cecilia González de Moya se saca un libro de Tierra Santa. Felicidades, Cecilia. Vamos al siguiente premio. El siguiente premio es un premio sorpresa. Y el premio sorpresa, queridos amigos, va a ser otra vasija con el agua del Pozo de la Samaritana. Agua del Pozo de la Samaritana, queridos amigos, que nos regaló el Padre Justino. ¿Se acuerdan el domingo de la Samaritana que fuimos a Nablus y que pudimos allí visitar el Pozo de la Samaritana y sacar y beber agua del Pozo de la Samaritana? Espectacular. Ese pozo que Jacob le regaló a su hijo José. Imagínense, estamos al inicio del inicio de los patriarcas. Y nuestra Samaritana Modelo 2021 ya se ha comprometido a llevarles este regalo sorpresa. Álvaro Sánchez Velázquez a Guanajuato. Álvaro Sánchez Velázquez. Álvaro Sánchez de Dolores, Guanajuato, se saca un premio sorpresa del Pozo de la Samaritana. Vamos al siguiente premio, queridos amigos. Estamos llegando al final de nuestra rifa. Todavía quedan premios gordos. Otro premio sorpresa. El otro premio sorpresa, queridos hermanos, va a ser otro crucifijo. Ya se lo enseñé. Este crucifijo es dorado, el otro era plateado. Este es dorado, un crucifijo dorado con un cartuchito pequeño con los 10 mandamientos. Aquí se lo enseño de cerquita para que lo puedan ver. Precioso, un crucifijo dorado con los 10 mandamientos. Ese y este se va a Perú. Este Ana se va Isabel a Perú. Atencio de Lima, Perú. Ana Isabel Atencio de Lima, Perú, se lleva este crucifijo con los 10 mandamientos. Vamos al siguiente premio. Vean que se están disminuyendo. Este es el curso de lo que creemos. Curso lo que creemos. Queridos hermanos, será de los últimos seguramente. Y va a Claudia Bustamante de Miami, Florida, en United States. Claudia Bustamante de Miami. Claudia Bustamante, te sacaste un hermoso curso para profundizar en tu fe. Claudia Bustamante de Miami, Florida. Siguiente premio. Queridos hermanos, ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales en Tierra Santa. Ya les dije que yo hago dos veces al año normalmente ejercicios espirituales presenciales visitando Tierra Santa, los dirijo yo. No sé todavía cuándo serán los próximos, probablemente en noviembre. Y a estos ejercicios están invitados dos peregrinos de parte mía sin billete de avión. Y vamos a ver quién es el que se saca este premio. Este premio de ejercicios espirituales en Tierra Santa se lo saca Fanfarrias. Fanfarrias, aplausos. Se lo saca Vamos a llamar por teléfono a la ganadora de estos ejercicios espirituales presenciales en Tierra Santa, a ver si nos contestan, porque hubo otros que no
tuvimos su teléfono. Buscamos el siguiente premio, por favor. Canvas de San José. Queridos amigos, no nos había salido hasta ahora ningún canvas de San José y además se nos cayó el canvas de San José. Quiero decirles que en los canvas, y tenemos varios, tenemos este, tenemos también el de la hemorroísa, quien se lo saque puede escoger el tamaño, porque tenemos de 3 o 4 tamaños diversos y no quisiéramos regalarle algo que no quede bonito en su casa como ustedes quieran ponerlo. Les vamos a mandar un email con los diversos tamaños de canvas que tenemos y ustedes escogen el tamaño. Pero estos de San José, quiero recordarles que los bendijo el nuncio de su santidad en la casa de San José de Nazaret en la solemnidad de San José. Entonces, son premios estos especialmente de San José, especialmente significativos y hermosos y bellos. Año de San José, solemnidad de San José, en la gruta de San José, bendecidos por el nuncio de su santidad. Vamos a rifar varios de ellos y también tenemos aquí, también en nuestra tienda de Magdala, tenemos canvas que ustedes pueden adquirir si quieren. ¿Quién se saca canvas de San José? Miriam Bass Dretsch de Chihuahua, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Miriam Bass Dretsch. Miriam Bass Dretsch de Ciudad Juárez, Chihuahua, se saca un canvas de San José. Miriam, ve pensando de qué tamaño lo quieres y como el que viste un poco más pequeño o más pequeño, el que tú quieras, para que te lo podamos mandar. Vamos a ver otros canvas de San José. Tenemos varios canvas de San José. Voy a decir la lista. El primero se lo saca Pastora Snape de Panamá. Pastora Snape de Panamá. María Isabel Buenfil de Mérida, Yucatán. Luz Verónica Valenzuela de Tabasco, México. Ruth Molina de Medellín, Colombia. Micaela Vargas de México. Miriam Asenet Mendoza de Ciudad de México. Elizabeth Barán de Guatemala. Y Olivia Tapia de Calgary, Canadá. Todos estos premiados se sacan un canvas de San José, muy hermoso y bendecido. Quiero decirles, por si acaso no lo sabían, no se habían dado cuenta, este es el San José que tenemos en nuestra capilla de Magdala. Es un San José precioso que nos hizo una artista mexicana, cuyo nombre ahora no me acuerdo, me van a perdonar. Natalia Orozco en Onyx, es un piro grabado en Onyx y que pone un San José joven, no un San José viejito y decrépito como la mayoría de los San Josés. Un San José joven que además tiene por si no lo habían notado, tiene su báculo y tiene su linterna. En parte aquí me inspiré para el báculo y la linterna de nuestra peregrinación de este año. Además de Abraham y todos los patriarcas, obviamente. Siguiente premio. Se están acabando los premios, queridos amigos. Miren, premio sorpresa. Queridos amigos, otro icono de la Samaritana. Otro icono de la Samaritana que nos regaló el padre Justino en Nablus, en el Pozo de la Samaritana.
Se lo lleva Carmen Graham de Albuquerque, New Mexico. Carmen Graham de Albuquerque, Nuevo México. Carmen Graham de Albuquerque, Nuevo México, se saca un pequeño icono de la Samaritana. Felicidades, Carmen. Y seguimos con el próximo premio. Se están agotando, véanlo. Escultura de San José, Colombia. Escultura de San José, Colombia. Vamos a ver el próximo colombiano que nos salga. A ver, Felipe, un colombiano que se saque el premio de la segunda escultura que nos donaron en Colombia. Me dice Felipe que... Ángela Beatriz Muñoz, de Antioquia, Antioquia, Colombia, me corrige el colombiano. Ángela Beatriz Muñoz de Antioquia, Colombia. Ángela Beatriz, felicidades. Te sacaste una preciosa escultura de San José y te llegará desde tu misma patria. Gracias al artista que nos donó estas dos esculturas y ya tenemos los dos premiados por estas esculturas. Vean que se van aumentando esto y disminuyendo el número. A ver. Siguiente premio, queridos amigos. Estamos terminando nuestra premiación, nuestra rifa. Camiseta. Camiseta conmemorativa de Magdala. ¿A quién le toca? Le toca a Ana Alvarenga de Plainfield, United States, de New Jersey. Ana Alvarenga. Alvarenga. Ana Alvarenga de New Jersey, Estados Unidos. Le toca una camiseta conmemorativa. Que nos diga su talla y su preferencia de color. Y se la mandamos desde Israel cuanto antes. Vamos al siguiente premio. Brazalete de Magdala, queridos hermanos, ya se lo mostré. Vamos a ver a quién le toca un brazalete de Magdala. Ya nos salió, ahora sale muy rápido los premios. Este brazalete precioso con sus tres piedritas de Magdala. Mari Carmen Tejeda, de México. Le toca a Mari Carmen Tejeda, Mari Carmen Tejeda de México. Siguiente premio. Curso Lo que Oramos. Lo que Oramos, un curso de la Escuela de la Fe. Vamos a ver a quién le toca. Un curso sobre la oración. Preciosos cursos, muy bien impartidos, muy ricos. Sobre la oración, un curso de la Escuela de la Fe. Vamos a ver a quién le toca. Mientras tanto, le toca a ¿A quién le toca? A Lucía Aguilar Corral de Querétaro, México. Lucila Aguilar Corral. Lucila Aguilar Corral de Querétaro, México. Le toca un curso sobre la oración en la Escuela de la Fe. Vamos al siguiente premio y mientras tanto les señalo aquí, queridos amigos, que tenemos 58 peregrinos de Australia. De Australia. Me pareció entender, no quiero decir una cosa equivocada, que varios de ellos son de origen peruano. Obviamente de lengua española, viven en Australia y desde ahí han seguido nuestra peregrinación y ya formaron el primer grupito de la familia de Magdala en Australia. Vamos a ver, catecismo, ¿a quién le toca? Catecismo de la Iglesia Católica. Varios de ustedes me han dicho que tenían el catecismo y lo tenían muy empolvado. Espero que con esta peregrinación
ya les haya surgido el deseo de leer el catecismo y de reflexionarlo. No es un libro de lectura, no es un libro fácil de lectura, es un libro de reflexión, de meditación. Se lo lleva Adriana de Pila, de Yopal, Colombia. Adriana de Pila, de Yopal, Colombia. Adriana del Pila se lleva Vergara, no sé si el nombre es otro apellido, de Yopal, Colombia. Quiero leer aquí, no sé si ya leímos los demás catecismos. No. ¿No hemos leído los demás catecismos? No. Vamos a leer a los demás que se sacan catecismos, queridos amigos. Claudia Pérez de Bucaramanga, Colombia. Sandra Luz Silva de Tecomán, México. María Angélica Barco de Ica, Perú. Elia Rivas de Panamá. Diana Leonor Serrano de Poza Rica, Veracruz, México. Guadalupe Vázquez de Hermosillo, Sonora, México. Gloria Idalia Yolanda Zamudio de Camaná, Arequipa, Perú. Y María Teresa Santos de Bogotá, Cundinamarca, Colombia. Esos se llevan catecismos de la Iglesia Católica. Felicidades, les va a llegar su catecismo para que puedan reflexionarlo, leerlo, documentarse cuando tengan alguna duda, alguna necesidad. Vamos a ver el siguiente premio. Siguiente premio, Canvas de la Hemorroísa. Hasta ahora sale un Canvas de la Hemorroísa. Queridos amigos, ya han visto ustedes esta imagen, ya la conocen, tuvimos la misa en la capilla del encuentro en el Jueves Santo. Tuvimos la misa en la capilla del encuentro donde está este original gigante, muy hermoso, muy original, verdaderamente, hecho por el maestro Daniel Cariola, chileno, que está ahora trabajando en Jerusalén, en otro cuadro precioso que es el de Pentecostés. Vamos a ver a quién le toca también en este premio. Aquí está. Rita Sendra, de Yucatán, de Mérida, Yucatán, México. Rita Sendra. Rita Sendra, también tú puedes escoger. Tenemos varios tamaños. El que te venga mejor para ti, para tu casa, puedes escogerlo tranquilamente y decirnos cuál prefieres. Esperamos que no haya habido problema con el sonido porque nos cayó aquí un aparato. ¿Todo bien? Siguiente premio. El siguiente premio, queridos amigos, es una virgen en cinta que ya conocemos. Vamos a ver a quién le toca su virgencita en cinta. Esperamos que sea un buen augurio, que Dios les conceda el don de la vida, ¿verdad? Quiero decir a propósito de esto que tenemos muchos peregrinos jóvenes, cosa que me ha alegrado mucho. Felicidades a esos peregrinos jóvenes, familias jóvenes, y ojalá que quien se saque esta imagen sea un augurio hermoso de que Dios les da el regalo de la vida en sus familias. María Fernanda Torres Cardona, de Bogotá, Colombia, otra colombiana. María Fernanda Torres. María Fernanda Torres, de Bogotá, Colombia. María Fernanda Torres, de Bogotá, Colombia, felicidades. Te sacaste una hermosa escultura de la Virgen en cinta. Siguiente premio, estamos ya terminando. Vean que quedan poquitos, queridos amigos. Libro de Magdala, ya lo vimos. Ya lo vimos, vamos a ver a quién le toca. Mientras tanto, vamos a curiosear nuestro mapa. Vamos a África y tenemos Eritrea, Gabón, Guinea, Costa de Marfil, Angola y otros. Vamos a ver los otros. Kenia, Senegal, Sierra Leona, Zimbabue, Tanzania y África del Sur. Queridos amigos, caímos un poco en toda África
con nuestros peregrinos. Quiero creer que son todos de lengua española y que viven en esos países africanos. El libro de Magdala le toca a... Ana Cecilia Valencia. Ana Cecilia Valencia de Hermosillo, Sonora. Ana Cecilia Valencia. Felicidades, Ana Cecilia. Te llegará tu libro. Vamos a ver a quién le toca el siguiente premio. El siguiente premio es verde y es otro canvas de la hemorroísa. Otro canvas de la hemorroísa. Y le toca a... Lorena Carolina de Orlando, Florida. Lorena Carolina Sacasa. Lorena Carolina Sacasa de Orlando. Lorena Carolina, te llegará tu canvas de la hemorroísa. Preciosa esta imagen. Ha causado verdaderamente mucha conmoción espiritual ver a esta mujer tocando el manto de Jesús. Vamos a nuestro próximo premio. Están agotándose, vean, quedan dos rojos, dos azules, un amarillo y un viola. 10 días de Tierra Santa. Vamos a ver. A ver si ahora sí conseguimos a alguien, porque no hemos logrado contactar a ninguno de los premiados. A ver quién se lo saca, David. A ver quién se saca este premio. Suspenso. Está pensando el programa a ver a quién le toca venir a Tierra Santa durante 10 días. Vamos a ver a quién le tocan los 10 días en Tierra Santa. No logramos encontrar a los que les ha tocado o no tienen teléfono o no nos han contestado. Se ve que están durmiendo por ser domingo de Pascua. A lo mejor se pasaron la noche en la vigilia pascual. Están descansando. Vamos a ver si nos contestan en México. A ver si nos contestan en México. Vámonos a Tabasco, a ver si nos contestan en Tabasco, México, para este premio de 10 días en Tierra Santa. Que estén los de Tabasco atentos al teléfono. A ver, nuestros amigos tabasqueños. Vamos a ver, no tenemos aquí por estados en, en México, no tenemos cuántos tabasqueños hay. Vamos a ver México, solamente sale el total de los peregrinos que han seguido la peregrinación en México. Muchísima gente, les agradecemos mucho por su simpatía, por su perseverancia, por el esfuerzo de seguir la peregrinación, y también agradezco a todos los que han promovido esa peregrinación a través de... Señora María del Carmen. Señora. Hola. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está María del Carmen? ¿Nos estás viendo? Sí, padre, aquí les estoy. Pues ya te sacaste uno de los premios gordos. Oye. Aquí estoy, aquí los estoy viendo. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios y a los 10 días que vas a venir a Tierra Santa. ¡Gloria a Dios!
Oye, Mari Carmen, veo que tienes aquí en tu perfil. Con esos ojos que Dios me ha dado. Mira, aquí veo que tienes en tu perfil a un San José. Tienes a un San José en tu perfil, o sea que San José te consiguió el premio de venir a Tierra Santa. Gracias, San José, por tu intercesión. Bendito seas. Qué bueno, felicidades, Mari Carmen. Muchas felicidades. Gracias, Padre. Ya luego nos ponemos de acuerdo y te mandamos la información a ver cuándo te concede Dios nuestro Señor venir a Tierra Santa. Gracias, Padre. Claro que sí. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? Sí, luego le mandamos un mensaje. Padre, Sí. Padre, dice mi esposo que él se conforma con el mapa tecnológico. Ah, sí. Dicen aquí que Le se traía conforma. muchas ganas, Padre, a ese mapa desde la peregrinación anterior. Pues mira, ahora vas a venir, lo vas a conocer personalmente, el mapa tecnológico. Gracias a Dios vamos a estar adentro de ese mapa por la gracia de Dios. Claro que sí. Les mando un abrazo muy fuerte y una felicitación. Y bueno, ya hablaremos a ver cuándo pueden venir. Claro que sí, Padre, muchas gracias. Que Dios los Dios bendiga. bendiga a todos. Gracias, Dios bendiga a igualmente. usted, equipo. Gracias, gracias, Ya sabe gracias. la actitud de todos. Muy bien, queridos hermanos, pues ahora sí nos responde uno de los premiados gordos que estaba llorando, llorando a Muchas cántaros. felicidades. Se oye aquí. A ver, otro, vamos al siguiente premio. Y ahora sí estamos ya terminando. Estamos terminando Canvas de San José. Otro Canvas de San José bendito en la Gruta de San José, en la Solemnidad de San José y en el año de San José. A ver a quién le toca. Le toca a Marlene García Port, Marilyn García de Portchester, Nueva York. Marilyn Marilyn García. García de Port Chester, Nueva York. Este se va a los Estados Unidos. Marilyn García de Port Chester, Nueva York. Felicidades, Marilyn. Te llegará. Miren, ya quedan solo cuatro y dos más, ¿no? Cuatro y dos más de los gorditos. Vamos a ver a quién le toca este. Este es un amarillo, a ver a quién le toca. Premio sorpresa. Queridos amigos, el premio sorpresa sigue siendo una vasijita con agua del Pozo de la Samaritana. Y se va a Perú. A Perú va a estar difícil llevarlo. Dice Paola que ella va a llevarlo a Perú, a ver si es cierto. Karen Perleche de Lima, Perú. Karen Perleche, vamos a ver si podemos mandarte esto, Karen, a Perú, y si no te vamos a mandar otro premio sorpresa, porque hay problemas para mandar el agua ahora a través del correo. Vamos al siguiente premio y que nos quedan poquísimos premios, cinco. A ver, queridos amigos, este es un premio sorpresa y seguimos con los premios sorpresas. Queridos amigos, y es otro icono de la Samaritana, otro icono de la Samaritana que lo trajimos del Pozo de la Samaritana, el Domingo de la Samaritana. Felicidades, a ver a quién le toca el icono de la Samaritana. Estamos llegando al final de nuestra rifa. Guadalupe Pérez de Ciudad de México, del Estado de México. Guadalupe Pérez de Huixquilucan, Estado de México. Guadalupe Pérez de Huixquilucan, Estado de México. Un saludo al presidente municipal de Huixquilucan, que es mi amigo. Le conozco muy bien.
y quedan dos premios y otros dos que dejamos para el final. A ver, rojo, sale el rojo y es un catecismo, un libro del catecismo. Queridos hermanos, a ver a quién le toca. Miriam Río de Madrid, España. Miriam Río Galán, Miriam Río de Madrid, España. Miriam Río Galán de Madrid, le vamos a mandar su catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos al último premio. Ahí ya no le damos, ya no gira. ¿Y ese qué es? Sirio. Sirio. Otro, un segmento del Sirio Pascual. A ver a quién le toca. Elizabeth Sánchez de Atlanta, Georgia. Elizabeth Sánchez de Atlanta, Georgia. Elizabeth Sánchez, te va a llegar un segmento de este hermoso Sirio Pascual. Te va a llegar un hermoso segmento de este Sirio Pascual de Tierra Santa para que te ayude en tu oración y te acompañe en tu oración. Quedan dos premios que dejamos hasta el final y son dos premios de viaje a Tierra Santa de 10 días, 10 días de estancia en Tierra Santa. Vamos a ver a quién le tocan. Fanfarrias, preparen el teléfono por si les toca, queridos hermanos. A ver a quién le toca este premio de Tierra Santa, 10 días en Tierra Santa, y con esto terminamos nuestra peregrinación. Vamos a ver a quién le toca este premio. Ya nos hemos retrasado un poquito por la emoción. No tenemos su número, pero es Daisy Mabel Valderas de Los Ángeles, California. Daisy Mabel Valderas de Los Ángeles, California. Daisy, no tenemos tu teléfono, te vamos a mandar un email y te vamos a avisar de tu premio. Ojalá que puedas venir y puedas venir pronto a pasar 10 días en Tierra Santa. Último premio. Vamos a poner el último premio de 10 días. Vamos a ver a dónde nos toca ahora. Vamos a ver nuestro mapa. A ver si le atinamos. ¿A quién le toca? Vamos a América del Sur, vamos a Chile. A ver si le toca algún chileno. 1,753 chilenos han seguido nuestra peregrinación virtual recorriendo Tierra Santa. Pues no es chileno, es mexicana. Otra mexicana. Vamos a ver si tenemos su teléfono. No está muy lejos de Tabasco. No está lejos de Tabasco. Y no tenemos su teléfono. Guadalupe, pues Gamboa de Chetumal. Guadalupe Gamboa de Chetumal, México. Esta mujer vive en un lugar muy bonito al lado de Cancún. No sé en dónde, pero por esa zona de México, en el Caribe mexicano, Guadalupe Gamboa. No tenemos tu teléfono, no podemos llamarte, pero te sacaste 10 días de estancia en Tierra Santa para dos personas. Padre, la otra persona que también estábamos tratando de contactar, que no la hemos podido contactar, es Eugenia de España, que también ganó viaje a Eugenia. Vamos a ver, había otro premio de Tierra Santa que hemos estado intentando contactar. Eugenia Cabrera de Córdoba, España. Eugenia Cabrera de Córdoba, España, también se sacó 10 días de estancia
en la Tierra Santa. Eugenia, no nos has contestado. Sí, tenemos tu teléfono, pero no nos has contestado. Felicidades. Y bueno, queridos amigos, no tenemos ya nada que añadir. Quiero reiterar mi agradecimiento, mi felicitación a todos los premiados, a todos los que han crecido en su fe, en su amor a Dios, en su amor a la Sagrada Escritura, en su amor a la Iglesia. Dios nos ha bendecido mucho. Quiero invitar aquí al equipo que pasen para despedirnos de ustedes y agradecerles mucho porque detrás de nuestros programas ha habido siempre mucho trabajo, muchas desveladas. Esta mañana Paola y Felipe se pasaron la noche trabajando para poder hacer las transmisiones del fin de la peregrinación y tuvimos problemas con Facebook, así es que a las 5 de la mañana todavía estaban trajinando. David, ven acá, Elena, vengan acá, por favor. David y Elena son los que han llevado todo el tema de la base de datos, las inscripciones, la comunicación, ¿qué más cosas? Redes sociales. Las redes sociales, la coordinación de los voluntarios. Se han pasado todos estos 40 y tantos días, 50 y tantos días, trabajando pegados a la computadora para que pudieran ustedes recibir sus emails, sus respuestas y demás. Tengo que decirles, y aquí me hago portavoz de ambos, que agradecemos mucho tanta comunicación. Pero en estos últimos días ha habido más comunicación todavía que el resto de la peregrinación, por lo cual tenemos un cierto retraso en nuestras contestaciones, en nuestras comunicaciones para muchos de ustedes. No se preocupen, vamos a tratar en estos días de irles respondiendo a todas sus cuestiones y les agradecemos muchísimo por esa comunicación que nos hace que la peregrinación sea viva, que estemos al corriente de lo que pasa, etc. Acabamos de contactar con Eugenia. ¿Eugenia qué? Eugenia Cabrera. Eugenia Cabrera. Eugenia, ¿me oyes? Castro Aguirre. ¿Eugenia? Sí, le oigo y le he visto. Padre. Sí. Dime, padre. Yo te oigo. ¿Me oye ahora? Sí, sí te oigo. Sí te oigo, Eugenia. Padre. Dime. ¿Me oye ahora? Sí. ¿Que me han llamado? Sí. ¿No sabes para qué? No. Ah, pues estamos terminando la peregrinación de en Tierra Santa y te ha sacado un premio, te ha sacado un premio para venir a hacer un retiro espiritual a Tierra Santa. No me lo puedo creer. Pues sí. No me lo ya puedo creer, vamos. ¿Que te lo digo yo? ¿Eh? ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Claro, enhorabuena! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Por Dios, ¿y eso cuándo sería? Pues la próxima vez, cuando se pueda, vamos a organizar los ejercicios espirituales en Tierra Santa y ya sí, te avisamos, sí. Puedes venir acompañada de otra persona y así os venís a Tierra Santa. ¿Sí? Sí. Muy bien, es Eugenia. Se va cortando. Sí. Pues nada más, no quería... Sabes, la alegría que me da, la alegría que me está dando. Qué bien. Justo lo que necesitaba. Es justo lo que necesitaba, ya ves justo cómo es lo Dios. Que necesitaba. Vaya, vaya. ¿Eh? Vaya, vaya. Muy bien. Qué emoción, Dios mío. Muchísimas gracias. De nada, Eugenia. Que Dios te bendiga y vamos a estar en comunicación. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga también a usted. Enhorabuena, gracias.
Está emocionada y sorprendida esta mujer. Paola y Felipe, vengan acá, por favor. Felipe. Ven acá. Felipe nunca quiere venir, pero va a venir él y Paola, porque son los que me han ayudado todo el tiempo. Bueno, los que no, yo les he ayudado a ellos. Ellos han hecho la peregrinación en toda la parte técnica, en toda la parte logística, en toda la parte organizativa, los contactos, los transportes, la filmación, la edición, todo. Tengo muchísimo agradecimiento con ellos dos y me encanta que con ellos cerremos este momento final de nuestra peregrinación. Felipe y Paola. Felipe, ven acá. Paola, bueno, pues ya la conocen de la peregrinación pasada, la han visto en las misas, en las lecturas. Sí, yo creo que se sacó el título de la superlectora de misas para esta vida y la siguiente. Pero también Felipe, que la vez pasada colaboró un poco menos de tras bambalinas, en esta ocasión le tocó hacer a él todas las grabaciones, la edición, la transmisión. Se ha pasado días y noches enteras haciendo un trabajo enorme. Quiero expresarles a nombre de ustedes nuestro agradecimiento a ellos dos aquí, a Elena, a Felipe, a David, a todos los voluntarios, a todos los que han colaborado en esta peregrinación. De veras, un gracias gigante. Y vamos a seguir. Esto tiene. Las voluntarias de Elena, Gloria, Marianne, Blanquita, la tía Patti, Ale, Ale Fer, Carola, ¿quién más? Mariana, a ver, cuidado, Violeta, a ver, Ana Simón, Estrellita, Viri, Gloria y Silvia. A todas las voluntarias que han estado detrás bambalinas, apoyándonos, respondiendo muchos mensajes en todo el flujo de comunicación. Un agradecimiento gigante y la seguridad de nuestras oraciones. Queridos hermanos, queridos amigos, amados peregrinos, con esto terminamos nuestra transmisión, con esto terminamos nuestra peregrinación recorriendo Tierra Santa, de la mano de Abraham y, como les dije al inicio, de las cenizas a la gloria. De las cenizas a la gloria, hoy, domingo de resurrección, tenemos la gracia grandísima de terminar, de culminar esta experiencia espiritual, experiencia religiosa que Dios nuestro Señor nos ha regalado. Les pedimos sus oraciones. Mañana solamente transmitimos la misa. El martes, miércoles y jueves tendremos la misa y las pláticas conclusivas. Están invitados a ver estas pláticas conclusivas y que Dios los bendiga. Gracias por todo. Casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí que al final me salvará de mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él.
voy caminando con la iglesia, nubes de fieles van hacia él, testigos de amor cuentan con su vida, esta historia está la sencillos que esparcen la fe en Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a él, voy caminando con la iglesia, sé bien en quién creo con toda certeza.